Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta ocasión traigo un programa diferente, es una especie de comercial. Primero que nada quiero agradecerte por todos estos meses, casi año y medio, que muchas personas han estado apoyándome. Algunos con críticas constructivas, otros no tan constructivas, pero el canal ha estado creciendo. Y por lo tanto es un gusto para mí y informarte que a partir de esta semana soy reclutador de una network de YouTube, una network nueva que trae un programa muy interesante para América Latina y España. Esta network es de Film Studios, es una compañía nueva, surgió apenas este año, tiene pocos afiliados, pero trae un programa de afiliación de partners muy agresivo. ¿Qué es esto? Déjame platicarte un poquito más del antecedente de qué se trata. Cuando tú creas videos en YouTube con contenido original, ya sea gamers o lo que hago yo aquí en Teorías y Conspiraciones, o lo que hace, por ejemplo, Hola Soy Germán, o lo que hace Yuya, tantos youtubers que hay, que existen en todo el universo de YouTube, cuando tú haces ese tipo de contenido original, tú puedes monetizar tus videos y ganar dinero con ellos. Es bien sabido que hay youtubers que ganan miles de dólares diarios, como es el caso de Hola Soy Germán, como es el caso de Dross. No es mi caso para nada, pero si hay una oportunidad interesante de crear un ingreso pasivo, yo te estoy invitando a que si tú tienes videos originales creados por ti, y tal vez muchos aspiran a entrar a Machinima, en la cual hay lista de espera, o a TGN, donde también a veces hay muchos requisitos para poder ingresar, o en otras networks pequeñas donde realmente te pagan muy poco, o bien te exigen que sean tus videos sean en idioma inglés. Bueno, yo te estoy ofreciendo, si eres de México, si eres de América Latina, de Colombia, de Uruguay, de Perú, de Chile, de Argentina, de España, de Centroamérica, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, de cualquier país de América Latina, te estoy ofreciendo la oportunidad de que puedas monetizar tus videos siempre y cuando exista PayPal en tu país. ¿Por qué PayPal? Porque es el modo en que te van a pagar por tus videos. ¿A qué me refiero con contenido original? Vamos. Te voy a poner una serie de ejemplos los cuales se pueden monetizar. Oye, Poncho, estoy haciendo videos de cocina porque me gusta mucho cocinar. Bienvenidos. Oye, Poncho, yo estoy haciendo videos de cómo hacer dibujos de cómics. Bienvenido. Oye, Poncho, yo tengo un cómic animado que quiero poner en YouTube. Bienvenido. Oye, Poncho, somos un grupo de chavos y chavas que nos gusta cantar las canciones de One Direction. Aguas. Aquí ya tenemos un problema de copyright. Son un grupo de chavos y chavas que les gusta bailar música de One Direction, por dar un ejemplo, o de cualquier otro grupo. Bueno, eso no se puede monetizar, de hecho está prohibido por YouTube. Y vienen políticas muy estrictas, en cuanto a los derechos de copyright. Pero si tú me dices, oye Poncho, somos un grupo de chavos y chavas que bailamos nuestra propia música con nuestras propias canciones, órale, bienvenidos. Otro caso. Oye Poncho, quiero poner unos tutoriales de Photoshop. Bienvenido. Oye Poncho, quiero poner un tutorial de cómo hackear Windows. Pues no, nada de piratería. Todo lo que es piratería, violación de derechos de autor, pornografía, cuestiones agresivas. El referirme a cuestiones agresivas es, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Oye Poncho, yo soy un radical de izquierda que quiero poner videos de cómo acabar cómo hacer un golpe de estado en mi país. Pues obviamente no. Oye Poncho, el otro extremo, yo soy de ultraderecha y quiero formar un grupo de neonazis y quiero adoctrinarlos a través de YouTube, tampoco es permitido. Oye Poncho, quiero crear un videocanal de debate político, bienvenido. O sea, todo que sea agresión, discriminación, pornografía, piratería, violaciones a los derechos de copyright, no está permitido para nada por YouTube, y pueden banear tu cuenta y nunca más dártela de alta. En cambio, si tú tienes, como te dije desde el principio, contenido original creado por ti, vamos a suponer que eres una persona que le gusta hablar de fútbol y quieres crear un canal de fútbol, lo puedes hacer.
o quieres, o eres un gamer que te gusta mucho, no sé, jugar Minecraft, World of Warcraft, y quieres poner tus videos en español, es bienvenido. Lo único que te estoy pidiendo es que cuando menos tengas un mes con tu canal y tengas al menos 10 videos. ¿Cuántos seguidores o cuántos suscriptores? Bueno, al mínimo te voy a pedir 100. Si tienes menos, platicamos y vemos qué se puede hacer. Oye, tengo un canal muy nuevo, pero traigo una temática muy interesante de ecología. Lo estoy abriendo, pero no tengo suscriptores o tengo muy pocos. Bueno, mándame un mensaje, lo platicamos y muy probablemente podamos hacer algo para incluirte en una network y empieces ya a posicionarte en YouTube. Hay algo muy interesante que sí quiero decirles. El arranque en YouTube es muy difícil para todos. Para todos es muy difícil. Yo batallé mucho, no me tardé como 6 meses en arrancar, más o menos. Y otros han tardado más tiempo. Es cuestión de perseverancia, de paciencia, de saber que las cosas se van a ir dando poco a poco. Otra cosa que es prohibitiva totalmente es el sub por sub. Si te descubre YouTube que está haciendo eso, que es muy probable que si lo haces se dé cuenta, te pueden cancelar tu cuenta. Y lo igual si usas bots, o sea, bots, quiero decir robots de suscriptores. Yo todo eso, mira, YouTube funciona muy semejante a Google. Entre más contenido de calidad que le guste a las personas y que sea original, mejor se va a posicionar en YouTube, igual que en Google. Y recuerda una cosa, entre más visitas tengas, mayor va a ser el valor de la publicidad que pondrán en tus anuncios y el mayor el valor de dinero que puedes cobrar. Ahora, en la opción que yo te estoy ofreciendo de Film Studios, ¿cuánto te pagan y cuánto te pagan otras networks? Mira, la mayoría de las networks te están pagando alrededor de $2 por 1000 reproducciones, aproximadamente. Unas te pagan menos, otras te pagan un poco más. Lo que Film Studios te ofrece es pagarte de 3 a $10 por 1000 reproducciones. Te lo quiero comentar una vez. Al principio va a ser muy difícil que te paguen $10, pero sí muy probablemente te paguen 3 o más. ¿Qué porcentaje de la producción de mi canal vas a recibir? Bueno, normalmente la mayoría de las networks te están pagando el 60%. Film Studios te está ofreciendo el 70% de por vida. El 70% de lo que produce el canal es para ti. ¿Cómo te lo va a pagar? A través de una cuenta de PayPal. Por eso es muy importante que en tu país exista PayPal. Si no hay PayPal, va a ser muy difícil que podamos hacer la afiliación, pero lo podemos ver. Ahí podemos hacer algunos casos especiales y ver el modo de que te puedan afiliar. Oye, Poncho, ¿cuánto me va a costar esto? Nada. Como te dije desde un principio, nadie puede. Bueno, ya he oído de personas que dicen que les han querido cobrar por meterlos a Machinima o por meterlos a Vicio o a TGM. No. Ninguna network te va a cobrar por entrar a colaborar con ellos. Al contrario, para ellos, cada vez que reciben un nuevo asociado es motivo de alegría y de júbilo, y por lo tanto te consienten muy bien, te tratan muy bien. ¿Cada cuándo recibes tus pagos? Bueno, te voy a poner un ejemplo así muy gordo, y así son todas las networks. Vamos a suponer que todo lo que tú en el mes de enero del 2015 hiciste $100 ya para ti libres. Es tu utilidad, $100. Te lo van a pagar en la primera semana de marzo. Y eso lo hacen todas las networks. Al principio se oye muy largo, son como 50 días. Pero al siguiente mes se te va a hacer ya algo normal, que va llevando un ritmo normal, ¿no? Otra cosa, cualquier duda o comentario de esta network, puedes enviarme un mensaje y con gusto te lo voy a contestar. En la liga en la descripción, mejor dicho, te estoy colocando una liga por si ya te quieres registrar con nosotros, con Film Studios, para que empezar tú el proceso de entrar a esta nueva network, a trabajar con nosotros. Si tú ya estás en una network, pero no estás a gusto porque no te están tratando bien, o no te están pelando, o se te hace bajo lo que te están pagando, vamos a platicar. Igual y puedo darte la mano para
que puedas tener un mejor posicionamiento de tus videos, una mejor monetización, perdón. Otra cosa que te quiero comentar, me puedes decir, oye Poncho, ¿cómo posiciono mis videos? ¿Cómo puedo tener más suscriptores, más visitas? Bueno, estoy preparando un canal aparte de este, que yo creo que estará en unos 15 días, estará ya disponible, donde voy a poner, colocar cursos, tips, ideas de cómo posicionar tu canal o tu blog o tu página de internet en internet o YouTube. Y todo es de acuerdo a las políticas de Google, es decir, usando las directrices de los de Webmaster Google o Google Webmasters. Te voy a dar consejos muy técnicos, voy a poner algunos cursos muy interesantes, todos gratuitos, totalmente sin ningún costo para ti, para que los puedas consultar a cualquier hora del día. Y también va a haber invitaciones para que, si quieres acceder a nuestra network, que es Film Studios, lo puedas hacer. Cualquier duda o comentario, por favor, envíamelo. Voy a procurar contestarlos a la brevedad. Y te invito a que inicies en esta aventura maravillosa, que es la monetización de videos en internet, en YouTube. Muchas gracias, soy Poncho, y espero verte muy pronto en el próximo videoprograma. Hasta luego.